Hoy vamos a presentar un trabajo con dos steps, ¿sí? Esta, la idea es mantener siempre la misma línea metodológica y fundamentalmente utilizar las progresiones, ¿sí? Ustedes van a ver que vamos a trabajar con ambos steps y metodológicamente vamos a ir llevando cada paso a su producto final utilizando las dos plataformas. 3, 2, 5. ¿Cómo saben la música las chicas, Se dejan llevar ellas. Y pero Ernesto me dice que no. Se me enoja si le doy el volumen. Y ahora sí, ¡pateamos! La voy a mirar a ver si sigue los pasos. 4 más. Menos mal que Vir me hizo estos steps para mí. Hasta los deditos tiene, ¿viste? Los podemos agarrar, no te lastimas las manos. Muy bien. ¿Qué viene, chicas? ¿Pantalón? Nada está librado al azar. El problema es si después no sale. ¡Atacaba! ¡Esa! ¡Escúchenla! ¡Escúchenla! ¡Hasta ahora! ¿Y ahora? ¡Rodillas! Muy bien. Eso, apoyamos bien la planta de los pies. Si adivinan esta, nos vamos, ¿eh? ¿Qué viene? Ven, chicos, que está todo preparado. Vale. Ven, estamos trabajando con el step en el ataque de costado utilizando dos plataformas. Muy bien. Hacemos uno solo e insertamos dos tocos alternados. Uno aquí y otro aquí. Repetimos lo mismo. Son tres. Uno hacia la derecha y el otro hacia la izquierda. Repetimos, ¿sí? Acá le damos tiempo de automatización. Uno de acá y el otro. ¿Sí o no? Sí. Muy bien. En la próxima vamos a hacer tres y los dos tocos los bajamos al piso. Paso el toco y paso el toco. Solamente transferimos desde el step hacia el suelo. ¿Está bien? Una vez más. Sale la izquierda y sale la derecha. Lo mismo para el otro lado. Gracias, Mir, por auspiciarme en este hermoso espacio. No se olviden que todos los elementos que nos provee Mir hoy se encuentran en los principales supermercados de Buenos Aires. Walmart, Carrefour, Jumbo, Disco. También un gran agradecimiento a los alumnos que cooperaron con este trabajo solamente para poderles brindar un poco de lo que es este maravilloso trabajo de STEM. Nos vemos en el próximo programa. Muchísimas gracias.